egunon denoi, eskerrik asko etortzearen geure ekitaldi honetara, oso ekitaldi espezifikoa edo berezia esango nuke, makinariaren arlokoa, eta dagoeneko, dakizuen bezalaze, oso beharrezkoa batez ere horrelako ekitaldiak bultzatzea, ba, benetan gutxi egiten direlako, oso espezifikoak diren gaiak gutxi egiten bai dira eta langilearen osasuna eta segurtasuna bermatzeko guztiz beharrezkoak. Baita ere, guretzat edo osalanen partez harrera oso ona izan du ekitaldi honek, gehiengoak dituen bezalaze, baina bereziki honek dagoeneko bi egunetan inskrizioa beterik egon baitzen. Beraz, antolatzailei ere, kasu honetan Juanjo Salaberriri eta Osalaneko zuzendaritza orde teknikoari, Javier Indari, ba, eskerrak eman eta tekniko eta pertsonal guztiai antolatzeatik horrelako ekitaldiak. En primer lugar, daba la bienvenida, gracias a todos los presentes, a todas aquellas personas que os habéis interesado por este evento. Evento específico porque vamos a hablar de maquinaria y es un tanto a veces rudo o suena bastante bruto, ¿no?, hablar de este concepto, pero es muy necesario sobre todo para evitar esos posibles accidentes que desgraciadamente siguen ocurriendo en nuestra comunidad autónoma, siguen ocurriendo nuestras empresas y accidentes que padecen las personas trabajadoras que están dentro de esas máquinas, que están manipulando esas máquinas, y nuestro único objetivo es marcar unas pautas, establecer unas medidas, unas recomendaciones para poder evitar esos accidentes en la manipulación de las máquinas. Este evento, como otros de los eventos que organiza Osalan, ha tenido una gran acogida. De hecho, las inscripciones se cerraron en dos días, estaba ya la sala llena y, por lo tanto, pues, para las personas que han organizado este evento es grato, es satisfactorio ver el interés que todos vosotros y vosotras habéis mostrado. Daba las gracias a las personas que han estado detrás del evento, desde cualquier administrativo auxiliar que ha colaborado en el evento hasta los últimos responsables del mismo. Dakizuen moduan, 2015-2020 estrategia aprobatu genuen, 2015-ko martxoan aurkeztua izan zen gainera gela hontan, eta bertan adierazten da, eta danok dakizuen bezala ze, Osalanek duen denean prebentzioaren edo arriskuen kudeaketa dagoela. Guretzat, ez hori bakarrik, baita ere beharrezkoa ikusten dugu enpresekin batera lan egitea, agente sozialekin batera lan egitea, kolaborazio batenpean, eta azkenean zertarako politika publiko hauek kudeatu alizateko, gure lana burutu alizateko, aholkularitza batez ere dala, araudiaren aplikazioa eta erakundeen arteko elkarlana bultzatzeko helburu batenpean. Como sabéis perfectamente, en 2015, en marzo, en esta misma sala, presentamos la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, estrategia que nos acompañará hasta el 2020, estrategia en la cual evidentemente quedaba patente que uno de nuestros, el ADN que tiene Osalan, dentro de ese ADN está la prevención de los riesgos laborales, es obvio, pero no solo eso, sino que sobre todo lo que impulsamos es una colaboración, es una participación, tanto con los agentes sociales que hoy algunos estáis presentes, también con las empresas que hoy aquí estáis presentes, y es un abanico de colaboradores que son necesarios para velar por la seguridad y salud de las personas trabajadoras y sobre todo para ejecutar o gestionar de forma adecuada estas políticas públicas que ahora nos corresponde encaminarlas o llevarlas hacia adelante. Bajo esa coordinación de diferentes departamentos, de diferentes áreas, que hoy tenemos aquí el placer de estar y dialogar y hasta, iba a decir casi discutir, pero no, mejor es el diálogo abierto y la crítica o la autocrítica que a veces es necesaria.
Desde Osalan, hoy específicamente, en este evento denominado Maquinaria, Normativa y Seguridad en el Trabajo, lo que queremos es acercarnos a esa manipulación, al establecimiento de esas medidas que son tan, tan necesarias, a este entorno industrial tan, tan a veces arisco o gris, de ahí el programa, el color del programa en un gris oscuro, porque nos acerca a la maquinaria y sobre todo a este entorno industrial que desgraciadamente del porcentaje total de los accidentes brutos en jornada laboral que nosotros hemos registrado en las estadísticas, un 9.094 de los mismos son accidentes en el entorno industrial. Y de esos 9.000, el total ronda los 26.000, de esos 9.000, que es un porcentaje muy elevado, el 58% de los mismos se han derivado de atrapamientos en máquinas. Con eso ya tenemos totalmente justificada la celebración de este evento. Nuestro objetivo sería reducir ese porcentaje, evidentemente, de esos atrapamientos en máquina, reducir el porcentaje de esos accidentes en el entorno industrial. Y si os he de dar un dato, y si hablamos de índices de incidencia y estadísticas puras, y nos comparamos con hace 15 años, que a veces también es bueno compararse, realmente los índices de incidencia han disminuido muchísimo. En el 2000 estábamos hablando de un índice de incidencia en el sector industrial de un 116%, es decir, 116 personas accidentadas por 1.000 personas trabajadoras. En la actualidad estamos hablando de un 60%, 60 personas trabajadoras con accidentes, muchos de ellos, la gran mayoría leves, en un porcentaje de 1.000 personas trabajadoras. La comparativa y esa retrospectiva hace 15 años, bueno, nos da una idea de que entre todos y sobre todo bajo la colaboración y coordinación de empresas, agentes sociales, gobierno, administración, hemos llegado a impulsar medidas, hemos llegado a evitar muchos accidentes y sobre todo hemos llegado a concienciar, que es muy importante, que antes lo hablábamos en Petit Comité, concienciar a las personas trabajadoras que realmente lo que está en juego es su seguridad, es su salud. Y en un determinado momento todos deberíamos ser capaces de decir no ante la duda de poner en juego tu seguridad o tu salud. Por lo tanto, esa conciencia de verdaderamente que es tu seguridad y tu salud la que está en juego me parece fundamental. No quisiera terminar sin comentar la OIT, la semana pasada que celebramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril, hablaba de un concepto que era el reto colectivo y erronka colectivo, así hitz egiten zuen, erronka colectiva, geuretzat hitze klabea da, zer dalata, geuretzat kolaboraziopean egiten ez den beste dozerrek ez dauka inolako funtzarik edo ez dauka inolako fundamentorik. Hablaba la OIT de ese reto colectivo, ese reto colectivo, esa participación tan necesaria. Bueno, voy a comentaros simplemente una serie de cuestiones que Osalan, bajo la perspectiva de esta deficiencia muchas veces en la maquinaria, pues ya sobre el 2015 presentamos esta guía que hoy hemos puesto en las carpetitas que os hemos entregado a vuestra disposición. Es una guía de comprobaciones básicas de seguridad en máquinas para su puesta a disposición de los trabajadores, que con gran esfuerzo se elaboró en la casa, y es una guía que evidentemente supongo que todos los que estáis hoy aquí pues la leeréis con paciencia y con agrado. Una guía que el objetivo que tiene es ese mismo, es establecer, es explicar qué medidas se han de tomar, qué se ha de revisar previo a la utilización de esas maquinarias o previo a la puesta en disposición de los trabajadores de la maquinaria en sí. También hemos realizado otras muchísimas cosas. Osalan, la verdad que yo suelo decir que es un monstruo, porque toca todos los apartados, todos los sectores, pero en concreto en el ámbito de la maquinaria también pusimos en marcha una serie de recomendaciones en la adquisición de máquinas, en este caso maquinaria de segunda mano, obligaciones del vendedor, del comprador, etcétera.
Y para ir finalizando, porque lo interesante es empezar a escuchar a los ponentes que tenemos el placer de estar con nosotros, azkenengo hitz bezala, esango nuke, denon artean integrazioa bultzatu beharko genukela, integrazioa geure eremuan edo probentziaren integrazioa oso kontzeptu saia dela, baina nik uste denon artean lortuko dugula, eta integrazioekin batera, prebentzio kultura hitz egingo dugula. Ez dakit noiz helduko garen benetan prebentzioko kultura gizarte moduan barneratua izatea, baina guk adierazten genuen estrategia horretan, gobernuko estrategia horretan, hori lortzen nahiko genuke 2020ra begira. Benetan kudeaketaren, enpresaren kudeaketaren barnean, prebentziaren alorra integratu egon dadin jerarkia guztian. Horrek azkenean onurazko emango bailizkigu denei. Bueno, finalizo ya con esto la pequeña presentación. Es un placer tener con nosotros a diferentes ponentes. La primera mesa, y antes del coffee break, la compartiremos con tres personas. Por un lado tenemos a Ivonne Unzueta, que es el jefe de la Unidad Técnica de Agentes Físicos y Químicos del Centro Nacional de Identificación de Maquinaria, nuestros vecinos, como ya sabéis. Y Ivonne Unzueta nos va a exponer una ponencia sobre seguridad de las máquinas y equipos de trabajo. Verás, veré a Deitza, verá quién usted.